la reforma, las tarifas eléctricas pueden llegar a bajar hasta un 40%, y es algo absolutamente real. Eso que muchos políticos de manera demagógica prometen, sí se puede lograr si hacemos esta reforma energética. Con la reforma, las tarifas eléctricas pueden llegar a bajar hasta un 40%, y es algo absolutamente real. Transformación pacífica del país. ¿Qué tal, pregoneros? Bienvenidos a una nueva video información más. Un servidor, Francisco Nal, reportándoles para Pregoneros 4T. El día de hoy, 11 de octubre del año 2021, vamos con información, pregoneros, porque así salió Ricardo Anaya en un nuevo video a hablar ahora de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. López Obrador no quiere que la CFE compita, así lo asegura el panista Ricardo Anaya. Afirma que el modelo de monopolio es una idea vieja. Y le reitera, el México de hoy no es el México de tus recuerdos, no entiendes el mundo y tus ideas son viejas. Pide a diputados no dejarse intimidar. O en su tiempo, como él decía, no sobornos. Le recuerda un video muy peculiar, mis estimados pregoneros, en la promulgación, en su discurso de promulgación de la reforma energética de Peña Nieto, que prácticamente pues lo deja totalmente pues en evidencia a Ricardo Anaya. Él es el menos indicado para dar una opinión acerca de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dos visiones de la reforma eléctrica: la del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es monopolio, energía sucia, cara e insuficiente, dice Ricardo Anaya. Nosotros, dice Ricardo Anaya, competencia, energía limpia, más barata y suficiente. Andrés Manuel, el México de hoy no es el de tus recuerdos. El problema no es tu edad, sino que tus ideas son viejas y no sirven. Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Anaya en este video y regresamos, porque vamos a recordarle un video que pues está en tendencia en redes sociales, donde pues prácticamente queda en evidencia Ricardo Anaya de que decía que la tarifa eléctrica con la reforma energética de Peña Nieto iba a bajar hasta un 40%. Vamos a verlo y regresamos. Seguro ya te enteraste que López Obrador y Morena están proponiendo una reforma en materia eléctrica. Yo te quiero preguntar, ¿tú de qué lado estás? ¿De qué lado quieres que vote tu diputado, tu senador? Porque hay dos visiones muy distintas. Se trata de una decisión sobre el tipo de país que queremos ser. López Obrador cree en los monopolios. Quiere un monopolio en electricidad. En cambio, nosotros creemos en la competencia. Acuérdate que antes, en los países comunistas, el gobierno tenía el monopolio, pero en todo, no solo en electricidad, hasta en los coches. Acuérdate que el gobierno fabricaba todos los coches y aunque eran feos, malos, se descomponían, no había de otra. No había otras opciones porque había monopolio, no había competencia. Ahora, cuando cayó el comunismo y hubo competencia, pues entraron todas las marcas de coches. Alemanes, japoneses, coreanos, gringos. ¿Y qué pasó? Al haber competencia, al haber muchas opciones, ¿subió o bajó el precio? Pues claro que bajó. ¿Y qué pasó con la calidad? La gente pudo comprar coches mejores, más seguros, más bonitos. Eso pasa cuando hay competencia. López Obrador quiere que la CFE, como monopolio del gobierno, genere la electricidad. Nosotros queremos que haya competencia. La CFE genera mucha electricidad quemando combustóleo. Esta es una de sus plantas en Tula, Hidalgo. Y ven nomás cómo contamina el aire que respiran tus hijos. Nosotros queremos que usen los rayos del sol, la fuerza del viento, por dos razones. Primero, porque es más barato y además porque no contamina. Donde hay monopolio, en Venezuela, Cuba, Corea del Norte, pues como el gobierno no logra generar toda la electricidad que se necesita, ¿qué pasa? Pues que hay apagones a cada rato. Y si no hay electricidad suficiente, pues no puede haber negocios, fábricas, no hay chamba suficiente para la gente, para los jóvenes. Pero además, López Obrador no quiere que la CFE compita, porque producir la luz que gasta una casa como esta, 210 kWh al bimestre, a la CFE con sus plantas viejas le cuesta 142 pesos, solo producirla. En cambio, hay empresas que producen esa misma electricidad, estamos hablando de paneles solares con subastas a largo plazo, por 40 pesos, o sea, mucho menos de la mitad, y además sin contaminar.
y en ambos casos todavía hay que agregar el costo de llevarla hasta tu casa. Y hace 30 años, muchos países usaban el modelo de monopolio que quiere López Obrador. Es una idea vieja. Hoy los países más prósperos se pusieron al día, con visión de futuro y permiten la competencia. Andrés Manuel, el México de hoy no es el México de tus recuerdos ni de tus obsesiones. Ya te lo hemos dicho. El problema no es tu edad, es que no entiendes el mundo y tus ideas son viejas. Ahora, como López Obrador no tiene argumentos, a ti te trata de convencer con promesas y a los diputados con amenazas. A ti te promete que va a bajar el precio de la luz. ¿En serio le crees? O sea, ¿cómo va a bajar si la electricidad que produce la CFE no solo es más sucia, sino más cara? Pero además, acuérdate que lo mismito te dijo sobre la gasolina y resultó mentira. Seamos francos. López Obrador nos está tratando de convencer de sus ideas viejas con puras mentiras. Y a los legisladores ya los amenazó. Yo hoy les pido a las legisladoras y a los legisladores que no se dejen intimidar. Y lo digo por experiencia. Este gobierno persigue a quienes pensamos distinto. Pero hoy México necesita que actuemos por convicción. México necesita legisladores valientes. Voten en conciencia por el futuro de México. Ahí no caigan en sus trampas. No se trata de escoger entre Lázaro Cárdenas y Carlos Salinas. Eso es tener los ojos puestos en la nuca. Uno fue presidente hace casi 90 años y el otro hace más de 30. Se trata de escoger entre ideas viejas o tener visión de futuro. Entre monopolio y competencia. Entre energía sucia y cara o energía limpia y más barata. ¿Tú de qué lado quieres estar? Del lado de la verdad, Ricardo Anaya, del lado de México, de la nación, no como ustedes que pues prácticamente privatizaron y querían sacarle provecho a esta situación. Vean nada más, ahorita vamos a ver ese video cuando en la promulgación de la reforma energética que dijo que la tarifa de luz iba a bajar un 40% Ricardo Anaya, y vean con qué varón moral sale ahora Ricardo Anaya a decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca con esta reforma eléctrica pues crear un monopolio con la Comisión Federal de Electricidad, cuando lo que se busca es que no es con afán de lucro, obviamente, sino que todos paguen lo mismo, lo justo, lo adecuado, fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, como ya salió a decirlo Manuel Bartlett en esa entrevista que está circulando en redes sociales. Y vea nada más con qué valor sale Ricardo Anaya a decir toda esta bola de sandeces, y que ya hasta amenazó a los legisladores, dice Ricardo Anaya. Pues claro, como no son tus tiempos, amigo, pues cuando se aceptaban los sobornos millonarios para aprobar una reforma energética que ellos mismos, como les voy a presentar a continuación, después de unos años empezaron a criticar y que fue un fracaso. Vea nada más lo que dice Marco Cortés, que fue por culpa de AMLO que la reforma energética de Peña Nieto fracasó. Vean nada más el nivel de cinismo, el nivel de pudrición de estos políticos, mis estimados pregoneros. Y aquí lo tenemos, pregoneros, así defendía Ricardo Anaya la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Tarifas eléctricas pueden llegar a bajar hasta en un 40%. En redes sociales difundieron este video en el que se ve al panista abogar por la reforma en una entrevista televisiva. Con la reforma las tarifas pueden llegar a bajar un 40%, es algo absolutamente real. Eso que muchos políticos de manera demagógica prometen, sí se puede lograr si hacemos que se logre esta reforma energética. Marco Cortés dice que la reforma energética de Peña Nieto no funcionó por AMLO. Desde el 2013 fue aprobada y estamos a 2021 y los energéticos no han dejado de subir. 8 años y Ricardo Anaya prometió que nuestros recibos bajarían hasta un 40%. Con la reforma, las tarifas eléctricas pueden llegar a bajar hasta un 40%, y es algo absolutamente real. Eso que muchos políticos de manera demagógica prometen, sí se puede lograr si hacemos esta reforma energética. Yo sí. Y también en este discurso de promulgación de la reforma energética de Peña Nieto en 2013, pregoneros, también este farsante Ricardo Anaya lo comentó. Vamos a escucharlo. Que nadie se confunda. La reforma que hemos aprobado ha cumplido con todos los plazos y requisitos que establece nuestra Constitución y las leyes que protestamos cumplir.
La reforma energética es constitucional y el mundo entero ha volteado su mirada hacia nuestro país. Dice una regla de oro en el alpinismo que cuando se ha alcanzado la cumbre, el festejo desmedido es muy peligroso, porque el oxígeno es escaso. Y nuestro país conoce de festejos de fin de año que se han convertido en pesadilla de año nuevo. Sigamos audaces, pero prudentes, con los pies bien puestos en la tierra, construyendo el México moderno y de oportunidades con el que todos soñamos. Tenemos dos grandes retos por delante. Primero, la aplicación de un modelo de transparencia que le cierre las puertas a la corrupción. Con la misma convicción con la que aprobamos esta reforma, con esa misma convicción hoy debemos todos decir nada en secreto, nada turbio, nada opaco. De otra manera, la reforma solo habría servido para ahondar las brechas de desigualdad y para que unos cuantos amasen fortuna sin beneficio para la nación. Y segundo, la implementación. El reto ahora es hacer realidad la reforma. Y la historia solo confirmará que hicimos lo correcto cuando la reforma energética se traduzca de manera concreta en inversión productiva, crecimiento económico, generación de empleos, soberanía energética y disminución en el precio de los combustibles, empezando por el precio de la luz. Habremos triunfado cuando la reforma se traduzca en que mejore la calidad de vida de las mexicanas y los mexicanos. Es realmente un cinismo e hipocresía sin límites. Vea nada más, el 12 de diciembre de 2013 fue aprobada esta reforma constitucional en materia energética en la Cámara de Diputados y con ello concluyó el periodo de sesiones. En la foto, el panista Ricardo Anaya Cortés, entonces presidente de la mesa directiva de la Cámara Baja, abraza al finalizar la sesión a Manlio Fabio Beltrones, quien era coordinador del grupo parlamentario del PRI en San Lázaro. Y así, pues en este tiempo, desde el 2018, antes de las elecciones, Anaya y Meade ya renegaban por el fiasco de la reforma energética, pero ellos son sus padres. Desde ahí los había puesto en su lugar Rocío Nale. Mis estimados pregoneros, Anaya y Meade reniegan hoy por el fiasco de la reforma energética, cuando ellos mismos son los padres de esta reforma. ¿Con qué credenciales, con qué calidad moral, con qué vergüenza sale decir ahora Ricardo Anaya que el presidente Andrés Manuel López Obrador ve hacia el pasado? Vea nada más que pues ni entre estos mismos del PRIAN se aguantan, y pues aquí queda en evidencia con estos videos, mis estimados pregoneros, porque pues luego se terminaron peleando. Tanto pues Anaya acusaba a Peña Nieto que ya había pactado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, etcétera, etcétera. Y vea nada más, ahora pues también se peleó con los panistas, y vea nada más, ahora también es supuestamente su carta fuerte para el 2024, junto a otros pues prácticamente innombrables políticos, como lo menciona Marco Cortés. Por ejemplo, menciona hasta García Cabeza de Vaca. Háganos ustedes el bendito favor. Desde el 2018 se daba a conocer esto. Es insultante para la inteligencia de los mexicanos ver a los panistas peleándose entre ellos y con los priistas para ver quién es el más traidor, o a los priistas discutiendo en el mismo sentido. Anaya era el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Él y los panistas y todo el mundo salieron hablando y dijeron que era una maravilla. Hasta Fox, Calderón, todos, Meade también es culpable. Así lo daba a conocer Rocío Nale desde el 2018, pregoneros. Vean nada más, aquí queda en evidencia que pues no es mentira lo que les estoy mencionando, de que pues prácticamente salieron a culparse por la reforma energética y que no había dado resultados en absolutamente nada. Pues bueno, pregoneros, esta es la información que les traigo por el momento. Dejen sus comentarios acerca de este tema, acerca de esta noticia. Vean nada más cómo lo dio a conocer el Universal. Ricardo Anaya llama a diputados a votar contra la reforma eléctrica. No se dejen intimidar, pide, solicita, exige Ricardo Anaya. Pues bueno, pregoneros, es la información que les traigo por el momento. Pues más adelante, más información y más videos. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. Y recuerden que estamos en busca de la información en esta cuarta transformación. Nos vemos en un siguiente video. Que sigan pasando una agradable noche. Chau, chau.